te ver. Estoy pensando en ella, que cómo será, que cómo que cara, cómo diferentes ideas me vienen a la mente. Años, pues son años. Sí, 64 años. 64 años que no tenía la dicha de encontrarme con un familiar que sea de mi sangre, ¿verdad? Eso. Eso es lo que me estoy pensando, ¿no? No desde que entiendo, he entrevistado, ¿no? ¿Te parecerás a ella? ¿Se parecerá? ¿O me pareceré a ella, o ella a mí? Porque mi hija María se parece a mí. O sea que estás emocionado de alguna manera de poder encontrar esta primera familia, ¿no? Que no te abrazó por tantos años. Tantos años, tantas veces. ¿Tantas veces los habrás pensado? ¿Cuántas veces me han dicho ahí ellos también ahí en unas reuniones? Me decían, ¿quién será tu familia? Ni conozco tu familia, ni sabrán. ¿Quién serán tus familias? Ahí la familia, ahí en mi casa. Ay, yo como no conocía tampoco, no me acordaba, no decía ni quién. Pero solo paisanos a veces visitaban, pues, de Chachapoyas, visitaban por el apellido, ¿no? Muñoz, porque Muñoz hay varios, y Alba también, de parte de mi mamá, a sus hermanos, pues, de parte de mi mamá, Alcibiades Alba, me acuerdo, y un tío. Así me venía conversando con Francisco Muñoz Alba, que tiene 78 años y hace 65 no ve a su hermana. Así veníamos recordando desde San Juan del Urigancho, donde vive ahora, de cómo salió de Chachapoyas, de cómo no recordaba el nombre de su hermana que hoy lo está buscando. En otra móvil, el equipo de producción se encargaba de recoger el corazón de esta hermana que había iniciado esta búsqueda que llegaba a su fin. El corazón de Matilde recibiría noticias hoy, en el invierno de su vida. Está nerviosa. Está un poquito nerviosa. Sí, pero no se ponga nerviosa. Emocionada. Sí. Pero tiene que estar tranquila. Epa. ¿Hace cuánto tiempo que no ve a su familia? 74 años. 74 años. 74 años. Toda una vida, ¿se imaginan? La esperanza de doña Matilde estaba puesta en encontrar algún rastro de su familia y que al encontrarlo, ellos le confesaran que la habían estado buscando, que la extrañaban igual como ella lo hacía, todos los días. Recordemos que doña Matilde no sabe con quién se va a reencontrar, aunque sé que el corazón siempre sospecha. Ya me voy a morir, digo, pero es que quiero ver bien mis hermanos, sobrinos, para conocerlos. Ya que de repente ahí me han buscado, no sabe dónde estoy. Y yo también he querido irme, no he podido irme. Pero no sabía, no conocía. ¿Cuál de los hermanos más recuerda? ¿Cuál se le viene a la mente? ¿Qué hermano se le es? Uno nomás, porque el otro he dejado chiquito. ¿A quién? A Francisco Muñoz Alba. ¿Se acuerda de él? Sí, porque es el mayor. Hay caminos que se recorren en segundos, otros tantos en horas y días. A doña Matilde le ha llevado muchos años este camino de vida que recién hoy, a puertas de cumplir 74 años, le trae acaso por fin un hermano al que abrazar, un poco de familia después de tanta soledad. Sentada en esta banca de un parque cualquiera, seríamos testigos de un maravilloso momento. ¡Hola! ¿Cómo está, señorita? ¿Cómo está? Aquí, bien, ¿y usted? ¿Con frío? Sí, pues, estoy sin blusa, no me ha dado frío. Mucho, me he demorado. Y usted, pues, está buscando su novio, seguro. No he estado buscando a mi novio, pero he estado buscando algo que usted quiere mucho. Ya sé, creo que le fastidio. Entonces, usted me ha prometido que el próximo cumpleaños la vamos a recibir las dos juntas y yo le traigo acá algo que usted quiere. Ah, pues yo más bien va allá a pasar conmigo. Ah, voy a ir para allá a Trujillo. Ya. Ahora, yo me le va a dejar su dirección. Ya, yo le pedí. Llamarlo. Yo le pedí que usted pensara en algo. ¿Se acuerda que yo le pedí que por favor usted se acordara de sus mejores tiempos? ¿Qué recuerdos tenía usted de aquella primera familia que usted dejó allá en Chachapoyas? Mi papá murió, ya quedé con mi mamá, pues, y mi mamá trabajaba para que nos dé de comer a nosotros. Y
Me quedaba yo con mi hermano. ¿Cuál hermano? ¿Con Francisco? Sí, mi otro hermanito de 4 años que quedó. Pero no me acuerdo el nombre de él. Ok. Y mi mamá se iba a trabajar, nos quedamos solos. ¿Y qué te acuerdas de Francisco, por ejemplo? Él también trabajaba, así ayudando por ahí. Y un día mi hermano, no me acuerdo qué hizo, y mi mamá le pegó. Dijo usted ese día que le pega, estaba llorando mi hermano, y el señor que vendía sombreros llegó por la casa vendiendo. Ajá. Y le dice, por qué lloras, hijo? ¿No quieres ir a trabajar conmigo? Vamos a trabajar conmigo. Y se fue. Le va, te pongo que estudies, trabajas conmigo. Lo animó, ni dijo, ni me voy, nada, claro, se fue. De acuerdo que le pegaba a mi mamá. ¿A Selendín? Sí, a Selendín. Entonces, vamos a retroceder en el tiempo y yo te voy a pedir que tranquila tú, con tu corazón, viajes en el tiempo conmigo para recordar algunas cosas y para tal vez abrazar algo que tú quieres mucho. ¿A dónde? Vas a esperarme acá que te voy a traer yo algo. Ah, ya. ¿Ya? Y espero que te guste y espero que lo abraces muy fuerte. ¿Ya? Ya, señorita, ya. Ya, ¿me esperas? ¿Llama a mí? Ya, señorita. Dos corazones arrugaditos por los años y por la vida que les tocó vivir, pero aún con muchas ganas de abrazar, de amar, de volver a ver a esa familia que dejaron hace tanto. Preparamos el corazón de Matilde. Ahora nos tocaba alistar el de Francisco. Ya estamos, ya preparamos su corazón. Vamos. Don Francisco, por acá vamos a bajar. ¿Está listo? Sí. ¿Te parecerás, no te parecerás? Por aquí. Es como un viaje, ¿no? Es como un viaje y es como regresar en el tiempo. Y ojalá, ojalá ahora. Como en el tiempo, en el futuro. Sí, pero es como regresar en el tiempo, Francisco. Y me hubiera gustado que tal vez hubiéramos podido hacer que se encuentren. A mí me hubiera gustado más allá en mi casa. Claro, o que tal vez, escúchame, ¿no sería maravilloso, hubiera sido maravilloso que tal vez antes se hubieran encontrado cuando tú tenías 20 o 30 o 40 o 50 o 60 o 70? Para poder yo disfrutar un poco más. Sobresacar. Por eso ahora, por eso ahora es importante este encuentro, porque yo necesito que tú me prometas que vas a disfrutar de tu hermana y que no se van a separar ahora, ¿ya? Claro, claro, amigo, si se va a Trujillo, que quiero estar en todo momento en las comunicaciones. Para que estén juntos, ¿ya? Entonces ahora tú me has prometido que la vas a abrazar fuerte, ¿ya? Sí, sí. El momento había llegado. Matilde. Él es Francisco. Francisco Muñoz. Ahora estamos juntos, hermano, juntos toda la vida. Se miraron, se sintieron, se abrazaron. Así funcionan los lazos de sangre, así se sienten los hermanos, así de grande es el amor de familia cuando hace falta y se está separado tanto tiempo. 65 años después, Francisco y Matilde volvían a estar juntos otra vez. Don Francisco la abrazaba por la cintura y Matilde comenzó a recordar, rodeada de su amor. Entonces su corazón nos dio un pequeño susto. ¿Quieres agüita? Agüita. Te vamos a traer agua. Tienes que estar tranquila. Ahí viene Ingrid. ¿Ya? Tienes que estar tranquila. ¿Ya? Es algo bonito. Piensa que es algo de mucha felicidad. Es tu hermano Francisco. ¿Ya? Mira cómo está fuerte, dice él. Todavía trabaja. Dice que va a ir a visitarte a Trujillo. Vamos, hermanito. Dice que va a cocinar para nosotros. ¿Qué te gusta cocinar a ti? De todo. ¿A ti? De todo. Yo como todo. Bueno, yo puedo decir que me gusta para que me preparen algo rico. ¿Ya? ¿Ya, hermano?
Yo estoy aquí, trabajo en San Carlos. ¿En San Juan del Urigancho vive? Sí, yo en San Juan del Urigancho vivo, yo le canto orando ahí. Toma, agüita, toma. Ya más tranquilos y sentados en esta banca de la vida que les brindaba esta oportunidad de reencontrarse, te presentamos a Ingrid, la nieta de tu hermana, y ella te cuenta cómo así es que todos estamos aquí. Ella es Ingrid, ella es la nieta. Enséñale. Por ello estoy aquí buscando a ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Él es hermano, Francisco. Qué gusto. Tanto me quería ver una alegría aquí con mi abuelita. Qué bien, hija, qué bien. Mi hija quería traerme acá, aquí para buscar a mi familia, mamá de ella. Y ella falleció sin traerme a buscar. Ella quedó sobre el plazo y por ahí estuvieron. Pero yo le estoy diciendo a tu abuelita que hemos venido a traerle felicidad. Así que no esté triste. Acuérdanos de la pena, señorita. La pena, pues tantos años. ¿Cuántos años? Pero ni yo he pensado encontrarme con un familiar, con un hermano. ¿Tú te recuerdas del hermano Filadelfo? Sí, qué bueno y qué importante tu misión también, porque gracias a ti, gracias a Dios también y a tu mamá. ¿Ya? Y así, poco a poco fueron contándose cada uno de los años separados. Así fueron recordando a su padre, a su madre, a su familia. Volvían a ser hermanos luego de 65 años y maravillados uno frente al otro, prometían no volver a separarse más. Francisco, yo quiero pedirles un favor a los dos, a Francisco y a Matilde. Que ahora que se han juntado, gracias a Dios, como tú dices, no se vuelvan a separar. Y que el resto que le queda de vida, que entiendo van a ser 20, 30, 40 años, sigan juntos ahora. ¿Están felices? Sí. ¿Estás feliz? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero tú no quieres viajar a tu hija. ¿Tu casita le casó? No, la casa nadie lleva, hija. Hermanita, escúchame. Nadie. Así sería un palacio y un rey no lleva nada. Así tenga dos cuartos de oro, no lleva nada ese oro ni esa plata. Dios nos lleve. Si uno tiene fe, viviremos eternamente, dice, en un paraíso. Pero hay que tener este corazón, nuestro espíritu aquí en nuestra mente, para que nos dé ese poder, ese ánimo de no pensar en ese Dios, en la vanidad de este mundo. Pero lo que te está diciendo tu hermano es que si te quieres ir a Trujillo para que la acompañes. Sí. Pero ahora caminando. No, después, van a caminar. Después. Pero entonces, ¿me pueden regalar un abrazo más? Sí, claro. Mi hermano, por cuántos años. Qué alegría, qué feliz me das, hijo. Sirva este reencuentro para poder agradecerles cada uno de los pedidos, las llamadas y los mensajes que nos comparten con amor y esperanza. Sirva esta historia para demostrarles que con mucha fe todo es posible y que no importa si fueron 10, 20, 30, 40, 50, 60 o 70 años, el amor todo lo puede, porque así está escrito en el libro más antiguo de todos. Dice, cree en mí y lo verás, porque al que cree, todo le es posible. Volverte a ver sería mi suerte, cambiar momentos del pasado por presente. Volverte a ver, seguir la huella que dejaste en el camino. Volverte a ver sería cambiar nuestro destino. Es una puerta de salida, cumplir el sueño de la vida, volver.